días. Estamos aquí en Expreso TV Digital descubriendo la verdad. Yo les pido mil disculpas a los que nos siguen porque nos hemos retrasado bastante y es que esto del pico y placa nos traiciona. Yo he venido en otras ocasiones con el pico y placa porque ahora lamentablemente mi vehículo no puede circular por las vías principales, pero vine rápido y ahora ha sido que todos los carros de Lima se citaron por la vía donde yo tenía que transitar. Pero no, les renuevo mis disculpas. Estoy aquí con la periodista de investigación, Jenny Zúñiga. Su apellido es francés, el segundo. Se escribe Mourao. ¿Cómo se pronuncia eso? Mourao. Bueno, Jenny Zúñiga. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hace una periodista de investigación aquí con nosotros? Bueno, ella es autora de varios libros. Y acá tengo En los zapatos de Javier Heró, Jenny Zúñiga Mourao. Y este libro que lo ha escrito acá, yo veo que esto lo ha escrito en el año 2005-2006, ¿no? Sí, la primera edición se hace en el 2006 y luego una que lo hago online para España y México en el 2012 y esta última ya hace 2 años. Y dice, yo conocí al monstruo por dentro, ¿no? Y en la carátula están las fotos, pues, de Mario Vargas Llosa, de su hijo, de también Lerner, ¿no? Está Bruce, Carlos Bruce, acá quien veo a Diego García Sayán, esta cara, ¿no? ¿Quién es este? No lo reconozco yo. Es el primo de Gorriti de la CGTP. Ah, está Gorriti y el, ¿qué? El secretario general de la CGTP. Exacto, ya, el otro Gorriti. El otro Gorriti. Y aquí hay un supuesto presidente que está con una máscara que no sabemos quién es, ¿no? ¿Quién es este presidente? Bueno, ahora doctora, después de casi 20 años de investigar al andamiaje nefasto, sí. Puede ser cualquier presidente, y lo han sido durante los 20 años. Qué interesante, puede ser cualquier presidente. Mira, antes que sigamos con la conversación, yo quería hacer un reconocimiento, ¿no? No se encuentran periodistas de investigación así por todas partes. Lo que tenemos son personas que abordan el periodismo de modo coyuntural y casi siempre, o la mayor parte de veces, sometido a intereses de los medios. Entonces, encontrar periodistas de investigación como Jenny Zúñiga, que se ha dado el trabajo de hacer su propia investigación para publicar estos libros, nota un perfil pues profesional de primer nivel. Yo te quiero felicitar, Jenny, tú eres casada, tienes hijos. Tengo una hija de 20 años, divorciada. Ah, tú eres divorciada. Bueno, entonces el tema es que tú has sabido enfrentar una familia, ¿no es cierto? Llevar adelante tu propia familia con el esfuerzo del trabajo y no has dejado tus principios, ¿no? Así es, y creo que esto se ve reflejado en este libro. Así es. O sea, no has transado tus principios. Qué importante en este tiempo, en este mundo, donde todo se compra y todo se vende, que haya profesionales que sean incorruptibles, que no trance sus principios y que sean capaces de decir la verdad aunque se caiga el techo encima de sus cabezas. Entonces yo quiero felicitarte, Jenny, ¿por qué escribiste este libro? Bueno, ¿y a qué se refiere? La dice el monstruo por dentro. Claro. A ver, cuéntanos. Ante todo, doctora, muchísimas gracias. No he tenido en mi propio país muchas oportunidades de entrevistar, de entrevistarme y difundir mi libro, ¿no? Gracias a Dios, sí, a nivel internacional, algunos periodistas en España y tal vez México, pero después en el Perú prácticamente yo estoy sorprendida porque sale la primera edición en el 2006, la librería a quien se la doy, privilegiadamente la primera edición la esconde, nunca me da razón de la venta. Luego hago una... Es muy grave, ¿no? Claro, pero me pasó. Eso es defraudación. Claro, y como eran tiempos difíciles, porque era durante el gobierno de Alejandro Toledo, y yo estoy escribiendo sobre la campaña política. ¿Este libro es sobre el gobierno de Alejandro Toledo o la etapa previa, la campaña electoral? Sí. Y descubre cosas pues que la gente no sabe, o sea, es un libro, que ¿dónde lo venden este libro? Bueno, está de venta en Amazon a través de online, ¿no? Ya. De venta en castellano y en inglés, ¿no? Me he dado ese trabajo porque... Yo pienso que es importante, porque lo que nos está pasando y, es y es quien un no tema... tiene problemas con internet, con la tarjetita, el PayPal, ¿dónde lo puede comprar físicamente? En el Virrey y en Época. En librerías Virrey y Época. Y Época. Sí, acá en Miraflores. Ahora, yo me he dado el trabajo de efectivamente ponerlo en Amazon en español y en inglés, justamente porque el tema de las campañas políticas y la inclusión de las ONG que ingresan por la ventana al mundo político de los países, sucede en el mundo, es un tema globalizado, ¿no? Así es. No se conoce mucho en Perú porque también tengo que decir que creo que he sido la primera mujer en campaña política en el tema
la consultoría de prensa, la jefa de prensa de la campaña de Toledo, él mismo me convocó y, lógicamente, como vine sola, no conocía absolutamente a nadie, nunca fui del partido de Perú Posible, porque tenía muy claro, como muchos consultores internacionales dicen, que el periodista debe entrar en una campaña, gane o no gane el presidente, terminar la campaña e irse, ¿no? Entonces, yo hice lo propio, estuve en la campaña, Toledo me convocó desde 1998, hicimos una campaña desde su casa, en Esan, luego en Cantuarias, en Miraflores, y después en el César, ¿no? Entonces, allí, después de perder la... El César es el Hotel César. El Hotel César del señor León Rupp. Y después de perder las elecciones, que según muchos medios de comunicación dijeron que nos los había robado Montesinos, porque Toledo ya tenía el 67% de aprobación, pero curiosamente no ganamos las elecciones. Bueno, el fraude del 2000 fue conocido por todo el mundo, sí. ¿No? O sea, Fujimori hizo fraude el 2000, eso fue clarísimo. Bueno, claro, ahí... entonces de allí Toledo nos anuncia que va a venir un personaje a aportar la campaña, y que también viene dinero, porque en realidad tengo que decir que esa campaña fue muy austera, no hubo mucho dinero, pero el equipo de prensa y la parte política pudimos comprobar que con muchos esfuerzos, quienes teníamos el gran sueño de presidente de todos los peruanos, sí lo habíamos logrado. O sea, para nosotros era un triunfo hasta que nos hicieran el fraude, porque demostraba que tenido éxito en el trabajo de la campaña, ¿no? Luego llega para mí un andamiaje, ¿no? En el que yo veo un grupo de personajes que los había... ¿En qué momento ha sido eso? ¿Recuerdas? Las primeras elecciones perdimos, ¿ya? Y entonces nos preparamos para la marcha de los cuatro suyos, ¿no? ¿Ya? Inmediatamente la primera persona que vi fue a Carlos Bruce, que entró y un poco matón me dijo, quiero que me pongas en una entrevista en la República. Entonces yo le pregunté, ¿quién es usted? Porque no lo conocía, ¿no? Yeah. Entonces me dijo, bueno, yo soy una persona muy importante y he venido aquí a poner orden y a hacer la marcha de los cuatro suyos. Entonces, Carlos Bruce vino a hacer la marcha de los cuatro suyos. ¿Antes no había estado con Toledo? No, es que en realidad no estuvo. Y en realidad la que hace prácticamente la marcha de los cuatro suyos es Doris Sánchez, ¿no? Y que no se dijo eso públicamente ni nada, pero ella como una hormiga, porque ella tenía una capacidad de esa administración, porque ella... los exámenes de admisión en la Universidad San Marcos. Entonces, ella tenía ese manejo, ¿no? Era una experta para convocar a personajes a nivel nacional. Y después llega Bruce y ya encuentra esto, este camino ya hecho por Doris Sánchez, pero igual suma, ¿no? Después, claro, a Doris Sánchez nadie le reconoció absolutamente nada de la marcha, ¿no? Pero el tema es que también entre ellos llega Dorriti, llega el hijo de Mario Vargas Llosa. Ya Elian se mete un poco más a la campaña, que es la pareja de Toledo, ¿no? Ya, pero todo este ingreso de estas personas que ahora ya todos conocemos fue cuando había terminado la elección del 2000 y Toledo perdió por fraude. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, ¿y tú me dices que esa campaña había sido austera? Sí. La primera vuelta. ¿Cuándo vino el dinero? El dinero llega en la segunda vuelta. Como, en la segunda vuelta. Claro, yo pienso que este grupo, este andamiaje, al ver que él había impresionado a todo el país, porque nadie daba un sol por el mismo Toledo, él mismo lo decía así, nadie daba un centavo por mí, era cierto, ¿no? Entonces, este grupo, al ver que Toledo pudo llegar a ser el presidente, entonces ellos vienen con una fuerza, ¿no? Que todos pensábamos que era para sumar, pero después nos dimos cuenta que era un grupo que vino apoderarse de la campaña y del candidato, sumar fuerzas con algunos medios de comunicación que ya estaban haciendo una prensa concentrada también, y este grupo el que Toledo mismo le decía el andamiaje, ¿no? Porque en algunas oportunidades él se reía un poco, subía al mitin y decía el andamiaje. Entonces la gente de repente pensaba que era por Fujimori Montesinos. Yo creo que él sabía que estaba secuestrado por ese andamiaje, ¿no? ¿Y quiénes integraban el andamiaje? Me dicen que tenemos que ir a un corte de un minuto y volvemos, o sea, para que nos cuente a ver qué cosa era el andamiaje. Volvemos. Gracias.
había un problema técnico con el micro que, por el cual había estado hablando Jenny, o sea, espero que ahora la escuchen claramente. De repente algunas cositas puedes repetir, Jenny, que, porque no te han podido escuchar los que nos están viendo y los que nos van a ver a posteriori. La pregunta era que Toledo hablaba de un andamiaje, ¿no es cierto? Y este andamiaje tú lo viste llegar. ¿Quiénes integraban el andamiaje? Bueno, el primer día llegó Gorriti con Iván García, ¿no? Y a este pequeño grupo se juntó Llovera, el ex fotógrafo de Alan García, ¿no? Y también vimos al hijo de Mario Vargas Llosa, ¿no? Al mismo Mario Vargas Llosa y personas de apellidos Bruce entró ahí. También estaba Bruce, entró con ese grupo, y por ejemplo Sofía Macher, ¿no? Sonaban algunos nombres que después ya en una investigación prolija que hemos hecho en registros públicos y también para encontrar los DNIs y ubicar todas las ONG que hemos ubicado. Que, eso es lo que te iba a preguntar después sobre este libro, ¿no? Que aparece con un reporte de información que nadie tiene en el Perú, y yo digo, ¿cómo es posible que esto no haya servido para una investigación en sede del Congreso o en la propia Fiscalía, ¿no? De cómo esta serie de ONGs están recibiendo fondos, no precisamente, ¿no es cierto?, de fuentes limpias, sino son fuentes oscuras. Por eso que nuestro programa el día de hoy, no sé si le pusieron el título a nuestro programa, financiamiento oscuro de las ONGs en el Perú. Y esto es algo que me gustaría que lo trates ya más a profundidad, pero quiero que me expliques, termine de explicarme lo del andamiaje. O sea, se aparece Mario Vargas Llosa, su hijo, ¿cómo se llama? Álvaro. Su hijo Álvaro. Aparece que Carlos Bruce, sí, Sammy, Gustavo Lerner, Gorriti, Gustavo, los Lerner. Lerner, porque hay dos Lerner. Sí. ¿Cómo se llama este Lerner? Sammy Lerner. Sí. Y después, ¿quién más? García Sayán. Diego García Sayán, sí. Sofía Máger. Máger, y después todas las personas que yo después he estado viendo en la televisión y que representaban de alguna manera alguna ONG. Al comienzo, cuando yo saco el primer libro, no sabía la existencia, pero me quedaba un sinsabor de qué había pasado con el primer grupo del partido de Alejandro Toledo. Lo habían eliminado, habían disuelto. Lo disolvieron. Claro, entra el andamiaje. Lo hace polvo. Y dime una cosa, este andamiaje que podía tener buenas intenciones, yo no quiero pensar mal, podía tener, yo entiendo que la desesperación de que no salga reelegido Fujimori motivó que muchos pusiéramos el pecho. Yo he marchado, ¿no es cierto?, en el centro de Lima el día de la marcha de los cuatro suyos. Claro, y las bombas lacrimógenas han volado por nuestras cabezas. Ese día le volaron un ojo a Víctor Delfín. O sea, le mandaron a propósito una granada y le volaron el ojo. Entonces, le chocó y le voló el ojo, y hasta ahora, pues, ustedes lo pueden ver que es invidente de un ojo. Entonces, ¿qué podría haber querido hacer este grupo? Pero una de las cosas que, eso quisiera que me respondas, pero otra cosa también es, ¿con ellos entró el dinero? Yo creo que sí, porque ya con los años, porque yo he sacado 3 ediciones, una online, he ido estudiando un poco más el tema, porque yo quería saber qué tenía este grupo que Toledo recibe con los brazos abiertos, un español que él había traído a la campaña, que después dijeron que era un espía y que tenía problemas en España, le había dicho al equipo de prensa, tranquilos, porque ahora ya para la marcha de los cuatro suyos llega un montón de dinero. Bueno, pero todo el mundo dice que George Soros financió esa campaña de los cuatro suyos. Claro, después ya fue público que Toledo recibe 2 millones de Soros, y ya algunos periodistas del extranjero vinieron a contarme algunas historias de las ONG. Entonces yo hice como un rompecabezas y comencé a juntar las piezas. Como usted, doctora, pensé en algún momento que Toledo había dicho que era verdad, que este andamiaje venía a sumar. Reconociendo los personajes, he llegado a ver que, no sé qué tipo de suma, porque creo que han sumado realmente son la cantidad de dinero que llega a ellos. ¿Podemos verlo en la pantalla, por favor? No, el cuadro de los montos. No, esos son quienes integran los
los consejos directivos de las ONGs. Exacto, que siempre pero son los mismos. Hay un cuadro de montos sí. que reciben estas ONGs. Y bueno, en APSI nosotros hemos visto recientemente, ¿no? Estas, la mayor parte de estas ONGs reciben dinero, correos, sí. reciben dinero de las fuentes de financiamiento de George Soros, o sea, de la Open Society, que es Sociedad Abierta, una ONG internacional, que su último ingreso de fondos ha sido de 18 mil millones de dólares que ha dado Soros para esta ONG, para financiar ONGs como las que tenemos en este momento en el Perú, que nos están haciendo la vida cuadritos porque están siendo operadoras de imposición del gobierno mundial y están, digamos, cooptando el poder que, para el cual no, ellos no fueron elegidos e imponiendo toda la ideología del gobierno mundial y su agenda totalmente destructiva y colonizadora de nuestras naciones. Así es. Entonces están quebrando la soberanía de las naciones. Entonces, ¿en qué momento se pervirtieron estas ONGs? Porque mira, yo justamente yo te quería comentar y comentar a los que nos ven, este libro, Acceso a la Justicia y Equidad, lo publicó acá dice el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y es el fruto de una investigación en 7 países sobre la situación de la justicia en América Latina, ¿no? A mí me encargaron hacer el estudio sobre Perú. Yo hice la investigación sobre Perú y acá está publicado mi informe. Y miren, en una parte yo tengo que hacerme a culpa, ¿por qué? Porque me piden hacer, pero yo hice lo que era correcto. Me piden, había un componente de la investigación donde dicen cuáles son las ONGs que están colaborando con el sistema de justicia en diferentes ámbitos, por ejemplo, defensa legal, que era lo que más había en ese momento. Entonces, hago un reporte de las ONGs que han trabajado bien en el Perú. Y aquí digo, por ejemplo, ¿no es cierto?, que el Instituto de Defensa Legal, entre otras, entre Manuela Ramos y otras más, habían tenido pues un excelente desempeño en ese tiempo. Estamos hablando de la época de los 90, ¿no? Entonces, digo, la trayectoria de estos servicios legales está vinculada con la historia de las instituciones que los brindan, encontrándose entre algunas ONG como el Instituto de Defensa Legal, el Movimiento Manuela Ramos, DEMUS, la Asociación de Defensa y Capacitación Legal, ADEC, el Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, el Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional, CIDAP, entre otros que han venido trabajando desde la década de los 80 con éxito reconocido. Entonces, esto que estamos nosotros afirmando, estamos afirmando aplicando además una matriz de evaluación de por qué estábamos calificando de esta manera estas ONGs que tuvieron un excelente desempeño. Yo reconozco, por ejemplo, cómo nació el IDL. El IDL nació en una oficinita en la avenida Salaverry, que medía 2 metros por 2 metros, no estoy exagerando. Era chiquitita, entraba un escritorio chiquitito y 2 sillitas. Era todo, ahí te recibía Carlos Chipoco Cáceres, que en paz descanse y que de Dios goce, y Antonio Maldonado Paredes, ambos mis amigos con los cuales compartíamos los ideales, ¿no es cierto?, de que exista pues una vivencia plena de los derechos humanos en el Perú, estábamos trabajando cosas juntos. Yo siempre ad honorem, por supuesto, el tema está que, y ellos con un desinterés, económico, lo que ellos buscaban era trabajar el tema de derechos humanos. El asunto es que, de ser esta ONG chiquitita, ¿no?, humilde, emprendedora, seria, responsable respecto a las motivaciones que la fundaron, después pasaron a una casita que estaba en Magdalena, ¿no? En una casita que está bien antigua, que tenía una pequeña sala con una mesita, donde ya un poquito más grandecita, pero también muy, muy humilde, donde estaban trabajando. Eso fue antes de este informe. Cuando yo ahora veo que a mí me pidieron hacer este informe para poder identificar qué ONGs eran las que podían ser elegibles para suministrarles fondos. Y acá pues yo veo una suerte de chantaje de las fuentes de financiamiento, que si, por ejemplo, ahorita se pone de moda el tema de, qué sé yo, la estética, todas las ONG se dedican a estética, ¿no es cierto? Porque la estética va a mejorar los niveles de vida, va a promover el desarrollo y cosas por el estilo, ¿no? Empiezan, ¿por qué? Porque hay plata para ese tema. Porque cada año las fuentes de financiamiento, estas internacionales, se reúnen con las ONGs y dicen, bueno, hay plata para este tema. Y todos dicen, amén, hay que desarrollar ese tema. Porque de eso viven. Ahora,
Ellos saben esto perfectamente y se han dado cuenta, por eso este señor Soros y sus amigos, que son un grupete de los hombres más ricos del mundo, que se les ha antojado cambiarnos la vida a todas las naciones, a todos nosotros, los seres humanos, reducir la población en 2/3 de todo el mundo y convertirnos en colonias de un gobierno mundial que ellos han inventado, y para lo cual tienen toda una filosofía, una ideología política, que es el globalismo, que además es una ideología político-económica, obviamente, y también tienen una filosofía de, digamos, una religión anticristiana como sustento de todo este gobierno mundial, y por eso que están haciendo todo lo que están haciendo. La ideología de género no es nada más que la herramienta de evangelización del anticristianismo, así dicho clara y textualmente. Entonces, ¿cómo es que se convierte, digo, este IDL y los demás, las demás ONGs que eran ONGs buenas, en lo que están haciendo ahora? O sea que por dinero lo están haciendo, y los miro a los ojos. ¿Saben por qué? O sea, quiero que me vean a los ojos, porque yo no reconozco a esa gente que en los años 80 y 90 defendieron lo bueno en el Perú y que ahora se han convertido en precisamente lo contrario. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cómo es que obtuviste toda esta información? ¿Por qué escribiste este libro, Jenny? Bueno, primeramente porque cuando ya el andamiaje se secuestra a Alejandro Toledo, lo primero que hace es eliminar a todo el entorno político de él, pero también a la jefa de prensa, y era yo, ¿no? Entonces él echa a todos los periodistas. ¿Era peligrosa? Seguramente porque por ahí escuché que soy antisistema, o sea que el sistema corrupto. El sistema son ellos. Inspectora, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, ellos, Gorriti, como lo sabe mucha gente del entorno íntimo de Toledo, no podía verme, o sea, era algo terrible, ¿no? Él ya incluso me dijo que me había investigado y que yo efectivamente era periodista y por eso me quedaba, pero meses después le dice a Alejandro Toledo, no, ella es espía, ¿no? Que hizo tal difamación que de verdad que esa madrugada que Toledo hizo un aclare, que yo lo cuento en el libro, yo me quería desmayar porque decía, ¿cómo este hombre no era periodista, no era que venía a sumar? ¿Quién es este hombre? ¿Y qué poder tenía Gorriti en ese momento, bueno, frente a Toledo? Era demasiado porque siempre hablaban del dinero que había puesto Barrios Sipcher, que eran 8 millones, ¿no? Entonces, por eso ponen una sala de prensa, Gorriti viene con el hijo de César Hildebrand, con la hija de Poggi y un grupo de jóvenes practicantes, hace un salón de prensa muy grande, y después Toledo me cuenta que él no le quiere dar un solo dólar de ese dinero de Sipcher a Gorriti, y Gorriti le cobra, ¿no? Entonces Toledo me dijo, mira, lo que entra a mi bolsillo no sale nunca. Entonces también hubo una discrepancia, pienso yo, porque como yo vine sola, convocada por él, solo me pagaba a mí. Entonces había ahí de repente una rencilla con él porque de repente no les pagaban, ¿no? Entonces el tema es, doctora, que nosotros empezamos a investigar porque queríamos saber quién es este andamiaje que entra con tanto poder, secuestra a Alejandro Toledo, vota al entorno, sí, y después lo secuestrado ya lo hace llegar al poder, pero con una serie de escenas de teatro y de drama, ¿no? Llaman a los actores de la televisión, hace un meeting en la misma marcha de Cuatro Suyos, un pequeño teatrín. Entonces todo era un poco mágico para todo el Perú, ¿no? Pero ya averiguando sobre las ONG, una denuncia de Francisco Discanseco Tábara, donde él informa que las ONG están recibiendo millonarios fondos de gobierno a gobierno, de la cooperación internacional, donde también tienen amigos, y les mandan el dinero, ¿no? Del mismo gobierno peruano también reciben fondos, y al final él haciendo un balance y seguramente investigando un poco a APSI, que APSI está totalmente silente, no quiere informar, porque está implicada, ¿no? O sea, los funcionarios de APSI, por si acaso APSI es Agencia Peruana de Cooperación Internacional, es un ente oficial que depende, creo, de la presidencia del Consejo de Ministros, algo así. Del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ah, de Relaciones Exteriores, ya. Depende. Entonces, esta agencia, que es un ente oficial,
debe estar fiscalizando a los fondos que reciben las ONGs, para qué los reciben. O sea, para eso se creó justamente, ¿no? Y justamente para evitar que pueda haber pues un financiamiento que pueda manipular el trabajo que realizan las ONGs en contra de la seguridad nacional, en contra de los intereses nacionales, y ahora está precisamente haciendo lo contrario. O sea, estas ONGs están sirviendo a un plan que atenta contra la soberanía nacional, que atenta contra la seguridad nacional. Con intereses económicos externos. Exacto, para satisfacer intereses económicos externos. Esto es 325 del Código Penal. ¿Qué cosa? Delito de traición a la patria. Y esto APSI no sabe, no opine. Quiero también, doctora, decirle que todos tenemos conocimiento que con el exministro Mendoza, ¿no?, de Justicia, sí, Enrique Mendoza, él ayudó a APSI con Carlos Asombrío, ¿no?, a IDL, perdón, para hacer la ley de la transparencia. Entonces, un periodista o un ciudadano podía ir, pagaba 3 soles, ¿no?, en el Banco de la Nación, mandaba una carta y solicitaba información de la institución. Resulta que yo en mi investigación de años le he mandado carta a la Universidad de Arequipa, a la Universidad San Marcos, le he enviado cartas al APSI y ellos simplemente, las universidades jamás respondieron, ¿no? Y tampoco, la APSI sí, una carta que de verdad da un poco de vergüenza que una persona que se debe al pueblo peruano responda a un periodista como una burla, cogiendo y pegando información de la página web. Yo tengo conocimiento por gente que he conocido, que conoce mucho APSI, que habría un peligro, doctora, que el APSI estaría protegiendo un supuesto lavado de activos por la cantidad de dinero que entra de las ONG. La misma con fines no santos, por si acaso. Claro, que la misma APSI reconoce que no puede investigar estas ONG de IDL, que casi suman 23, no las puede investigar porque en la APSI ellos presentan programas y lo que investiga la APSI son proyectos. IDL ha sistematizado su forma de hacer llegar y que no los supervisen porque atomiza sus programas tan pequeñitos que la APSI no tiene dinero para ir a supervisarlos al lugar. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿dónde va este dinero? Porque en algún momento del 2002 al 2004 recibe como 300 millones y dice que es para transparentar el Poder Judicial, para hacerlo moderno. ¿300 millones de qué? De dólares. ¿De dólares? Sí, así es. No, esa es la denuncia que hace el señor Francisco Díez Canseco, Tábara, diciendo, ¿a dónde se va este dinero, no, que entra a las ONG con pretexto de modernizar, limpiar de corrupción a las instituciones del Estado, las más importantes? ¿Y qué todas estas ONGs, podemos ver el cuadrito? No tienen en la pantalla ustedes. En otro correo, hay 2 correos electrónicos, solamente has puesto uno, creo. Este es por ejemplo, Francisco Díez Canseco dice... O van a tener que comprarse el libro, los que nos están mirando, si quieren enterarse de esto, porque por algún problema técnico no han colgado el cuadro. Ya, acá dice, IDL recibió ¿cuánto? 8.721.949 solamente entre el 2004 y 2005. Así es. Imagino, o sea, si le sumamos hasta la fecha, ya me imagino cuántos millones serán. Ya, pero tú dices que todas estas ONGs son del circuito del IDL. ¿Por qué? Por supuesto, porque hemos visto en registros públicos, porque hemos hecho una investigación muy impecable, y curiosamente todo queda en familia, como lo hemos titulado esta infografía, ¿no? Porque aquí podemos ver que... Ahí está, todo queda en familia. A ver, ¿pueden poner el cuadrito? Son las mismas personas, ¿no? Y ellas van rotando. A ver, ¿cuáles son los nombres que aparecen aquí? Está primero Ernesto de la Jara Basombrío, Carlos Miguel Basombrío Iglesias, Ronald Gamarra, Carlos Rivera Paz, Miguel David Lobatón Palacios, Maritza Blanca Brejot Rodríguez, Susana Villarán de la Puente, claro. Sonia Gabriela Jo Domínguez, Wilfredo Jesús Ardito Vega, Rocío Franco Valdivia, Hans Alan Landolt Pardo, Gletzer Tuesta, Sofía Mager, Gustavo Gorriti, Alberto Lébano, Ana María Tamayo, Gonzalo Villarán de la Puente, o sea, toda la familia Villarán de la Puente estaba ahí, Abraham Santiago Siles Vallejos, Carlos Alfredo Villavicencio Ríos,
José Higinio Robles Montoya, Javier Antonio La Rosa Calle y Sandra González Watson. Bueno, pero y el tema es que ellos se han circulado en todo lo, la por zona. Supuesto. Bueno, o sea, yo conozco a la mayor parte de estas personas, hay algunos que no los conozco, pero hicieron un excelente trabajo en los 80 y en los 90. ¿Qué les pasó, Jenny? A ver, cuéntame. Doctora, yo en realidad... ¿El dinero de Soro los malogró? No, yo creo que primero hubo una lluvia de millones, sí, porque ha entrado dinero por todas partes, ¿no? Ellos ya tienen amigos en la cooperación internacional, entonces hacen el procedimiento es rápido, ¿no? Ellos reciben dinero del Estado y dinero de gobierno a gobierno. Entonces, ya, ellos toman una parte y una parte se queda el Estado peruano, ¿no? Ellos dicen, sobre texto de la defensa de la mujer, sobre texto de estudios peruanos, de derechos humanos, del movimiento Manuela Ramos, que estuvo muy de moda en la campaña de Toledo, ¿no? DESCO y otros, la Coordinadora de Derechos Humanos, yo pienso que al final las ONG son como una especie de partidos políticos fantasmas. Yo creo que a ellos... En eso se han convertido. Sí, un buen grupo de que eran seguidores de seguramente de Mario Vargas Llosa, molestos, fueron a buscar otras formas para apoderarse del Estado, ya que no pudieron ganar las elecciones. Entonces, estas ONG, durante 20 años, que son los que yo he investigado, ellos tienen miles de formas de meterse en la campaña política, como lo están haciendo ahorita con Guzmán, con el candidato moradito. Que se ve claramente que está el andamiaje detrás. Ya, eso ya está listo, doctora, para que él sea el presidente de la República. Entonces, lo que yo he visto horror, en 20 años... Sea, sí, yo he visto en esos 20 años cómo se han secuestrado a los presidentes. Por ejemplo, yo soy una convencida de que la República y este Gorriti silenciaron la muerte de la gente en Madre Mía justamente para permitir que Ollanta Humala fuera presidente. Eso no lo puede negar nadie. Involucrado también, lo ha dicho la misma prensa, está el fiscal Sánchez. Pero sin embargo yo no veo, me siento un poco sola porque no veo otros periodistas de investigación, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo no se pueden dar cuenta que existe aquí un andamiaje más grande, empoderado económicamente, que secuestran a los presidentes? Yo creo que de sí se dan cuenta, ¿no? Yo creo que sí se dan cuenta. Si pero no, nadie que, dice que nada. Que tienen miedo de hablar porque se van a quedar sin trabajo. Doctora, he esperado 20 años para que usted me entreviste, sí, por ejemplo, ¿no? O sea, me han entrevistado por la parte literaria, que es el libro de Javier Heró, pero por eso nadie. No, pero esto me parece un aporte interesantísimo. Y tú me dices, estos secuestran presidentes. Sí, ya. Son partidos políticos, fantasmas que como no ganan, porque nadie votaría por ellos, ingresan a la política del Perú por la ventana. Entonces se imponen ante el sistema que hay del grupo político que ha ganado las elecciones, le rompen el sistema y ellos quieren imponer ideología de género, la ley de la transparencia que solamente les funciona a ellos, porque si va otro periodista a buscar información no nos las dan. ¿No? Tienen a toda su gente en las oficinas de prensa. Avias datas, pues, acciones de avias datas. Mire, usted se da una vuelta por el Ministerio de Educación y están la mayoría de las esposas de este listado. La familia de este listado... ¿Están trabajando ahí? Está en el Ministerio de Educación. Ah, bueno, es información que la necesitamos nosotros. No, y también en otras instituciones, por ejemplo, en los departamentos de prensa, yo me acuerdo que Toledo, cuando ya se da cuenta que está secuestrado, un día como la semana de que es presidente, dice, por favor, todos los funcionarios del Estado voten a sus jefes de prensa. Yo creo que ese fue un anuncio importante. Él ya se había dado cuenta. O sea, ellos, las ONG en 20 años, ya se han enquistado en el poder. Cuando ellos quieren tumbarse a un ministro, le sacan todo el archivo del pasado, porque ellos están dentro de las instituciones. O se lo inventan, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Chavarri, a mí me parece escandaloso. Ah, sí. O sea, tú hablas con cualquier abogado y todo el abogado dice, esto es una barbaridad. Porque si le hubieran encontrado algo a Chavarri, hubieran llenado tres meses los titulares de los periódicos exhibiendo la prueba de su corrupción. Pero no le han sacado una sola prueba. Y todo es que sí que es jefe de la banda de los cuellos blancos. Eso son inventos, son mentiras. Eso es una cosa increíble. Y también, doctora, veo que es en su ausencia de valores, ¿no? Y de principios, por ejemplo... Eso ellos, para mí es una decepción. Claro, por ejemplo. Porque yo he trabajado con varios de estas personas y créeme que a mí me duele profundamente ver que hayan decantado de esta manera. Pero doctora, ¿cómo es posible que ellos creen un sistema de descalificar a la gente que se opone a sus ideas de ellos? Por ejemplo, cuando yo fui a la entrevista a Jaime Bailey, la primera que me hizo en el 2006,
Jaime Bailey me dijo, mira, antes de entrar te quiero decir algo. Ha llamado Carlos Bruce a decir que tú eras una amiga de tragos de Alejandro Toledo. Doctora, yo nunca tomo. Qué falta de... La gente que me conoce sabe que yo nunca tomo. Es más, también dijo... Qué falta de respeto. También han dicho que eras muy amiga de Alejandro Toledo, amiguita. Yo le dije, falso. Soy una mujer que recién ha dado a luz y soy una persona intachable, decente. No puedo creerlo. Y me dijo, no te preocupes porque aquí en el Canal 2 sabemos que tú eras la primera chica de Contrapunto, del programa político, y conocemos tu trayectoria política. Por eso es que te voy a entrevistar. Entonces, en realidad, eso a mí me decepcionó mucho, porque decían que Gorriti era un periodista honesto, que luchaba por la verdad, defensa de la democracia. Yo siempre lo conocí así. Pero, yo lo he defendido, Jenny, a Gustavo Gorriti, en los medios, dime, digamos, me enfrentaba a Montesinos, cuando Montesinos era dueño del país con Fujimori. Yo lo he visto, y le decía, he denunciado, ¿cómo es posible que habían secuestrado a Gorriti y lo llevaron al CIN? Y hemos metido denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me he sentado a redactar, todo esto de honores, ¿eh? Yo he hecho esto de honores, nunca he cobrado un centavo. Yo he gastado mi dinero en defender a toda esta gente. Entonces, a mí me parece insólito que ahora nos estén haciendo esto. Por ejemplo, ahora yo pienso que ya este es un andamiaje nefasto. Ellos están aquí, ellos están gobernando, ellos han hecho el golpe, ¿no? Están titereteando al poder, porque es lo que veo todos los días, y veo también, así como la trampa de la ley de la transparencia, veo otras trampas. Bueno, pero yo con lo que los conozco a ellos, yo me imagino que, por ejemplo, David Lopatón ya debe haber renunciado a todo esto, ya no está. ¿Por qué? Porque es una persona correctísima, ¿no? Yo pienso que hay gente que debe haberse salido del embrollo, porque ya han visto que la cosa está fea. Entonces, por ejemplo, yo quisiera que... Con todo lo que has investigado tú, a mí me queda claro una cosa. Ellos no están haciendo esto por sí y para sí. O sea, Gustavo Gorriti, el IDL, no se ha metido en este cuento, ¿no?, de manipular este gobierno de la manera como lo viene haciendo, de manera evidente ante los ojos de todos los que somos observadores de lo que pasa en el país, más allá de lo que la prensa miente. Pero esta manera en que lo están haciendo por encargo de alguien. A mí me queda claro que esto no lo está haciendo Gorriti porque él quiere, pues, controlar el poder ejecutivo y quiere tener influencia por sí y para sí en el poder judicial. Y, por ejemplo, tú me mandaste una cosa que yo he visto, ¿no? Una declaración de Gorriti, no la llegamos a colgar, es una declaración de Gorriti que ustedes lo deben recordar, que salió hace poco, cuando el presidente Lecaros, de la Corte Suprema, o sea, presidente del Poder Judicial, dijo lo siguiente, que defendió a sus jueces, ¿no?, defendió la independencia del Poder Judicial frente a las presiones del Ministerio Público porque se haga lo que quería, pues, el señor Vizcarra. Entonces, como salió Lecaros a decir que no estaba de acuerdo, en términos muy protocolares, como le corresponde al presidente del Poder Judicial, pero lo que hizo, no encuentro tu, a ver si me lo puedes abrir, pero ¿qué es lo que dice? Era un titular contra Lecaros que decía que lo amenaza, las consecuencias, si es que él no hace lo que ellos le están pidiendo y lo que necesitan, ¿no? Exactamente. Entonces, es la manipulación y el secuestro de nuestros funcionarios, doctor. Bueno, pero ya, tenemos el video de esto, porque él, no, la publicación periodística. Es una carátula. Sí. Él lo dice abiertamente, ¿no? O sea, lo amenaza al presidente del Poder Judicial porque ha salido a defender la autonomía del Poder Judicial y la imparcialidad de sus jueces. O sea, le estaba parando un poco, ¿no?, la bravata a los fiscales contratados por Vizcarra para hacer lo que nos están haciendo. Entonces, en este momento, la reacción sobredimensionada e injustificable de Gustavo Gorriti de decirle al presidente de la Corte Suprema, cuidado, ¿no? O sea, cuidado, lo amenaza, porque como diciendo, como que usted ya sabe lo que le puede pasar. Entonces, esto y nada, no había un fiscal de la República que ha abierto una investigación de este tema. Pero yo tengo esperanza en que el doctor Lecaros se reubique, ¿no? Y que, porque es un hombre bien, yo he conocido a su hijo que trabajó en migraciones y sé de los consejos que él le daba al hijo sobre principios y el sistema anticorrupción. Y yo estoy segura que el doctor Lecaros no nos va a defraudar al pueblo, doctora. Yo quiero tener esa esperanza. Bueno, a mí me ha resultado bueno que en los últimos días haya salido con una declaración un poco independentista, pero después del efecto de la amenaza de Gorriti, Lecaros cambió. Sí, pues.
Lecaros cambió y un poco que dejó ya pues a sus pobres jueces que los hagan puré para que sigan haciendo lo que han venido haciendo. Entonces, estas medidas de detención preventiva, totalmente arbitrarias, a mí no me pueden decir fujimorista. El otro día me dijeron, dicen que usted es fujimorista, yo solté la carcajada, pues. Ay, o sea, no, créanme que en la época de la dictadura fujimontesinista, si hubo alguien que hizo las denuncias que nadie se atrevía a hacer, es la persona que les está hablando. Así es. ¿No? Y nadie me pagó un centavo. Eso lo hacía por amor a este país, que lo amo con todo mi corazón, y por amor a ustedes. Entonces, ¿hay qué cosa? Entonces, el tema, y entre primera y segunda vuelta, ¿no? A mí, por ejemplo, muchos fujimoristas me levantan la ceja porque yo he escrito en el diario La Primera, que después se convirtió en el diario Uno, ¿no es cierto? Más o menos como 10 artículos para recordarle a la gente lo que el fujimorismo significó y no vayan a votar por Keiko. Marché en la marcha de Keiko no va. Entonces, a mí me dicen fujimorista, por favor. ¿Por qué? ¿Porque estoy en contra de la corrupción de este gobierno? No, estoy en contra de la corrupción de venga de donde venga. Entonces yo no tengo nada contra las personas, no tengo nada contra el señor Fujimori, que pienso que debería estar en su casa, dicho sea de paso. ¿Por qué debería estar en su casa? Porque es una persona que está muy enfermo, con una ancianidad, y ya debería cumplir su condena, terminar de cumplir su condena en su casa. No así como está el señor Kuczynski, que nadie ha dicho nada, porque nos parece que bueno, es una persona de muy avanzada edad. No quisiéramos, a pesar de todo lo que ha hecho contra el país, no quisiéramos enterarnos que se murió en la cárcel, como tampoco yo quisiera saber que diga, ah, que el señor Fujimori se murió en la cárcel. No me va a hacer feliz, al contrario. Me va a doler profundamente como peruana el hecho de que una persona haya tenido que morir en una de nuestras cárceles. No me parece correcto. Entonces, pero independiente, ¿por qué hago esa aclaración? Porque sí me parece totalmente arbitrario que esté Keiko Fujimori detenida 36 meses por una investigación penal que ni siquiera se formaliza ante el Poder Judicial. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? De que hay un abuso completo. Lo de Alan García. Sí, yo el día que muere Alan García... Yo he salido a las 12:15 más o menos del día de la del edificio donde tiene su oficina Domingo Pérez. Y nos hemos cruzado porque él subía y yo bajaba. Y entonces Domingo Pérez sube y lo veo con una sonrisita en la cara. Yo me quedé helada, me quedé conmovida porque a un fiscal que se le suicida, o sea, dispara, se muere un presidente en una diligencia suya, un presidente, dos veces presidente de la República, se le muere en una diligencia suya, tiene cara así, trémula, ¿no es cierto? Cuando menos seria de lo que ha pasado. No, él tenía una sonrisita tipo la Mona Lisa, así. Entonces, yo me quedé sorprendido de verle la cara. Entonces, bajé y venía con una persona que le había acompañado a una declaración en una de las fiscalías, que le digo, ¿has visto? Y asustada hizo una cara así como diciendo, sí, pues. O sea, estaba sorprendida, igual que yo, de la cara que le habíamos visto. Entonces, la preocupación, sí. Jenny, esto que están haciendo estas personas y que están utilizando personajes, sino fiscales como Rafael Vela y como Domingo Pérez, esto está obedeciendo a instrucciones que ni siquiera vienen de, como tú dices, del andamiaje, sino del andamiaje son operadores. Yo no le llamaría operadores, son gente servil. Porque un operador tiene racionalidad y si ama su patria, entonces tiene que hacer cosas diferentes. Yo acá veo gente servil con ambición económica sirviendo intereses extranjeros, no de la patria. Pero acá hay dos puntos más fuertes. Uno, que en el país se ha desvalorado la prueba, doctora, y es una burla. Porque estamos viendo gente presa, sin pruebas, ¿no? Los fiscales hacen unas investigaciones que las pasan por televisión y que yo veo todos los días y me impresiona lo que estoy viendo. Y dos, hay una limitación a la libertad de prensa que muchos periodistas no la quieren decir en voz alta. No hay libertad de prensa, ya, salvo expreso, ¿no? Por ahí otro sí. Medio que tú puedes decir algo, La Razón, y qué sé yo, algunas radios donde una puede decir sí. Algo, después... La prensa está controlada. Yo tengo que agradecer a Expreso, porque en dos oportunidades ellos me invitaron para escribir sobre el libro, y también agradecerla a usted, porque estoy impresionada. Sí veo que usted tiene libertad y la ejerce, libertad de prensa y expresión. Bueno, tenemos esta ventanita. Pero en nuestro caso, por ejemplo, me han querido silenciar, me quieren descalificar, y yo he tomado esta oportunidad de aprender a escribir. Soy mi propia editora, porque escribir un libro en Perú es muy caro. He aprendido a editar. Ya estoy editando algunos libros de algunos prestigiosos personajes profesionales en el Perú. Y
Yo creo que voy a seguir escribiendo. Estoy escribiendo un libro sobre el asesinato para mí de Alan García, porque lo orillaron, el procedimiento irregular de la fiscalía lo orilló a que él se, eso a mí me queda que claro, él se asesine, ¿no? Yo he escrito sobre eso el mismo día. Yo he escrito eso el mismo día que murió Alan García, porque no podía dormir. Estaba tan conmovida con el tema, y yo no tengo nada que ver con el Partido Aprista. Todas las veces que he podido lo he cuestionado a Alan García por las cosas que creía que debía cuestionarla. Hasta hay una entrevista que le hicimos en Canal N, en Palabra de Mujer, en que actuamos como conductoras, Anel Townsend y yo, y lo interrogamos a Alan García, y esa conversación tú puedes ver que lo cuestiono severamente, ¿no? Entonces, pero esto, él no merecía morir así. Nadie, doctora. Nadie merece morir así, así es, exactamente. Y yo lo tomo pues como que viene pues una banda de asaltantes, yo estoy al borde de un precipicio y sé que me van a matar, me van a hacer mucho daño, y tengo un precipicio, yo me aviento. O sea, ¿te das cuenta? Pero claro, se suicidó, no se suicidó. Uno se ve entre un mal mayor, ¿no es cierto?, y un mal menor, morir dignamente, mejor te avientas, ¿no es cierto? Entonces, doctora, y claro, eso puede ser. El suicidio estar pasando, no puede ser tampoco una muerte digna, no. Pero el tema es que cuando te ponen en esa situación liminar, y no estoy tratando de justificar el suicidio, pero estoy tratando de entender lo que pasó por la cabeza de Alan García, estar sometido a esta horda, ¿no es cierto?, de abusos y arbitrariedades que han puesto a la nación en una quiebra absoluta del orden democrático, del orden constitucional y legal, del control de la administración de justicia. Doctora, usted, de esta manera. Usted hace un momento me dijo, ¿y qué intereses tienen ellos, no? ¿Cómo operan? Bueno, el caso fehaciente es Lava Jato. Gorriti entra, al parecer, a este caso. Él asume como periodista de investigación, dice, las pruebas directamente de Brasil y las reparte y las baraja como él quiere y cuando quiere. Pero, y poniendo sus propios testigos en la comisión Lava Jato del Congreso de la República, que hemos demostrado que es un guerrillero que hace lavado de activos en mi otro libro. Entonces, este señor usa este andamiaje y su propio empoderamiento en la televisión, toma la fiscalía, toma el Poder Judicial, como hacen las ONG en Chile. Han tomado los medios. Esa es la empresa concentrada. Soros de ha comprado las acciones de Graña y Montero. Imagínese. Y Graña y Montero ahora lo que veo yo es que compró los medios con la plata de Soros. Y lo que han hecho ahora, la figura de la compra de sus acciones en la Bolsa de Nueva York, es un sinceramiento de lo que ya había hecho, porque Soros está haciendo esto en todos los países donde pueda hacerlo, donde hay gobiernos corruptos como los que tenemos, los que hemos tenido en los últimos años, y que han consentido esto, porque los monopolios están prohibidos por nuestra Constitución. Entonces, ¿cómo es que se ha permitido esto? Pero bueno, el tema es que ahorita, como tú dices, están apuntalando a Guzmán para que sea el próximo presidente, sacar a Vizcarra, mandar a elecciones y ya tienen a Guzmán. Y seguir con la misma agenda y seguir con la misma tragedia nacional que estamos viviendo. Y seguir viviendo, martirizando en una investigación irregular desde la Fiscalía. Por eso yo sigo pensando que tenemos que tener esperanza en el doctor Lecaros. Él tiene que poner los puntos sobre las íes y acabar con esto, porque yo pienso que mucha gente puede buscar también quitarse la vida con la investigación Lava Jato. O sea, es totalmente irregular. Lo estoy viendo en televisión. Yo lo veo. Soy abogada penalista y les digo que esa investigación está muy mal hecha, llena de arbitrariedades, llena de manipulación política y no tiene ningún respeto por el principio de legalidad, todas las garantías que aseguran un debido proceso. Y por esa razón, yo creo, cuando este gobierno salga del poder y entre un gobierno como debe ser, con dos dedos de frente y compromiso con el bien y la verdad, con la justicia y dignidad de esta nación, entonces las cosas van a cambiar. Jenny Zúñiga, te agradezco, exactamente, te agradezco infinitamente el esfuerzo que has hecho por hacer esta publicación. Entonces, ya saben, lo venden esto en El Virrey y por Amazon, los que son digitales, pero y también la otra. El Virrey y Época, las librerías. Librerías Época, librerías El Virrey, dice, yo conocí al monstruo por dentro, de Jenny Zúñiga. Muy bien, muchísimas gracias. Volvemos usted, entonces el próximo jueves con ustedes aquí a seguir descubriendo la verdad. Gracias.